Jorge, es importante el equilibrio, ¿no? Sabemos que hay obras que son necesarias porque si no el departamento queda muy relegado en cuanto a conectividad y en cuanto a un montón de cosas que sabemos que son necesarias, por ejemplo el tema de la autovía. Ahora, como dice Jorge, también tiene que tener un equilibrio con el medio ambiente, o sea, una cosa no tiene que ser contraproducente con la otra. Y para eso creo que están las personas que saben, que son los que hacen el estudio de impacto ambiental y son los que dicen si están dadas las condiciones para hacerlo o no. Creo que eso es lo importante, cuidar el medio ambiente. Nadie quiere hacer algo en contra o perjudicar el medio ambiente. Sabemos que nosotros somos todos responsables de este cuidado y que también esto de generación en generación tiene que ir creciendo y tenemos que generar esa conciencia. Mariana, en esto... También, por otro lado, pasa eso, ¿no? Que necesitamos obras, determinadas obras, para que también podamos seguir avanzando. Fundamental en esto es la obra de saneamiento pendiente en agenda hace tanto tiempo para el Valle, para concretarla y completarla. Y por otro lado, este tema de los basurales a cielo abierto, ¿no? Sí, bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo con el tema de los basurales, es una problemática muy compleja que tiene nuestro departamento. Hace muchos años estuvo la plata para hacerlo, pero no hubo un consenso, bueno, Jorge lo conoce bien, y perdimos esa oportunidad, que fue cuando se hizo en Calamuchita, que hoy es un modelo, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando muy fuerte, hemos hecho muchas reuniones, nos hemos reunido tanto localmente todos, con la provincia y con Nación, y bueno, hoy concretamente creo que falta un lugar donde se pueda hacer ese gran vertedero que necesitamos para todo el departamento. En algún momento se habló de Tres Campanas, sí, pero eso hoy lo tiene la Fundación San Roque, así que ese lugar un poco que hoy no está disponible, y bueno, no hay otro lugar acorde para hacer semejante obra. Entonces, primero es eso, conseguir el lugar, y después el financiamiento, Mariana, que podría estar, pero bueno, necesitamos el primer paso, que es ese. En ocasión de la visita de Juan Cabandier, en ese momento Ministro de Ambiente de la Nación, dijo que hacía falta el puntapié de poner de acuerdo a los intendentes y a las localidades punillenses, que había fondos nacionales disponibles, pero que bueno, había que impulsarlo, ¿no? Había que hacer la punta. ¿Se puede en este contexto donde hoy estamos viviendo con lo que está pasando? Sí, a ver, yo creo que el consenso político siempre lo tuvimos, porque más allá de las diferencias electorales que podemos tener, siempre hemos logrado trabajar en este departamento en pos de la gente y en pos de resolver temáticas tan importantes como esta. Yo sé que el consenso político está, el problema es que no está el lugar, ese lugar tiene que tener una titularidad acorde, que si no la tiene tampoco se pueden bajar los recursos, y luego, bueno, hacer todas las gestiones para que ese dinero llegue, es mucho dinero. Pero hoy creo que la primer traba que tenemos es encontrar un lugar que pueda tener la titularidad en regla para poder avanzar con lo otro.